Muy buenas tardes o muy buenos días todavía. Gracias por estar acá, nuevamente a ustedes, señores de la prensa, y a través de ustedes a todo el Perú. Queremos comunicar que hoy el Consejo de Ministros ha sido de manera diferente, excepcional. Nos hemos concentrado hoy en el COEN para ver de manera in situ con los mapas cómo ha venido desarrollándose el trayecto del ciclón Yaku en el territorio nacional. Y el equipo de los ministros, viceministros y demás funcionarios hemos estado atendiendo 24/7. Han recorrido las diversas cuencas, quebradas que se han activado, unas que siempre se activan en época de lluvia y otras que se han activado como novedad en la zona de Chosica arriba. Las medidas que hemos tomado en este Consejo de Ministros son: uno, acreditación de responsable de defensa civil en las municipalidades. ¿Esto por qué? Porque esta experiencia del ciclón Yaku nos ha indicado de que aquellas personas que están capacitadas en los municipios para poder atender este tipo de emergencias, con cada gobierno que ingresa o cada cierto tiempo, son cambiados. Y toda la capacitación que desde el INDECI se les da, pues de nada o poco ha servido para la siguiente presentación de situaciones de emergencia. Por ello es que va a ser necesario que las personas que estén capacitadas en los municipios para atender de manera técnica la presentación de esta situación de emergencia tengan que estar acreditadas por INDECI y permanezcan en los municipios a efectos de poder responder de manera eficiente esta situación de crisis. Segundo, hemos acordado impulsar un programa de vivienda social adicional a techo propio, porque hemos visto de que varias familias se han quedado sin viviendas y tenemos que responder a la altura de ello. También se ha declarado en emergencia varios distritos al sur de Lima, pero también al sur del Perú. El MEP dará un presupuesto a defensa para comprar helicópteros porque no tenemos la cantidad suficiente. Además, un presupuesto para mantenimiento de los 24 que tenemos en las Fuerzas, en las Fuerzas Armadas. Toda vez de que hoy, por ejemplo, ha estado el gobernador de Ancas pidiendo un helicóptero, ya se le ha enviado, seguramente en adelante el ministro de Defensa podrá explicar al detalle el apoyo que hemos brindado a esta región. También tenemos el día viernes, lanzaremos el apoyo de Punche Perú Solidario, donde el sector privado se pone de pie y también haremos una cruzada de apoyo a nivel nacional en las regiones donde han sido afectadas con este Punche Perú Solidario con el sector privado. También queremos decir que estamos atentos a cada petición de los alcaldes, de los gobernadores. El ministro de Economía dará el detalle del presupuesto que tienen los alcaldes y los gobiernos regionales a efectos de hacer uso de su presupuesto en época de emergencia. Yo quiero dar el micrófono al Premier también para poder seguir avanzando y seguir informando a la población peruana todo el trabajo, toda esta movilización de personal a nivel nacional con el ejército, con los soldados, con la policía que estamos realizando. Premier, adelante, por favor. Gracias, señora presidenta. Como ustedes pueden ver, todos los ministros estamos en la cancha. Estamos las 24 horas instalados acá en el COEN, por disposición de la señora presidenta, y el personal de cada ministerio está supervisando y coordinando las acciones que se van a llevar a cabo. Ustedes habrán podido ver que hemos salido hoy día desde la madrugada a trabajar con los alcaldes en toda la circunscripción de Lima y paralelamente estamos también presentes en todas las zonas del país, especialmente en las zonas más afectadas del norte del país. Esa ayuda va a continuar porque nada mejor que el liderazgo de un ministro que puede coordinar de manera intersectorial y puede trabajar tanto con los alcaldes como con los gobernadores regionales
para poder superar esta crisis. En segundo lugar, también en este Consejo de Ministros se ha aprobado una norma muy importante, que es un decreto supremo que declara en emergencia algunos distritos de la Mancomunidad Sur de Lima, que han sido afectados también por esta, por los desbordes. Hoy día temprano hemos estado en Punta Hermosa, algunos ministros han estado en algunas otras zonas, y creo que se va a facilitar las tareas de los señores alcaldes y reiterar a través de la prensa que los alcaldes y los gobernadores tienen un presupuesto para la defensa civil, son la primera línea para enfrentar este fenómeno y pueden, como lo va a precisar el ministro de Economía, realizar modificaciones presupuestarias para atender de manera inmediata, conjuntamente con el gobierno nacional, esta crisis. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Premier. Igualmente le paso a nuestro ministro de Defensa para que nos pueda explicar el avance de toda la logística que se ha movilizado a nivel nacional. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo a través de los medios de prensa a toda la ciudadanía en general. Muy buenas tardes. Quisiera antes precisar el balance de lo que se ha llevado a cabo rápidamente desde la disposición dada por la señora presidenta de la República, encabezado por el señor Premier. Estuvimos el día de ayer, durante toda la noche y la madrugada, viendo el estado situacional de las cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, hasta verificar el escenario de riesgo que nos había comunicado el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, que a partir de las 12 de la noche existía una alta probabilidad de que se desborden los tres ríos antes mencionados. De los hechos y de las acciones desplegadas por las plataformas de defensa civil de los municipios distritales, de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de las compañías de intervención rápida para desastres, se pudo contener en 5 puntos críticos el posible desborde de los ríos Rímac y Chillón. En el río Lurín, no tanto, y se establecieron contingencias para poder llevar a cabo el despliegue de estas unidades que habían sido, como es de conocimiento de todos y cada uno de ustedes, hace más de 3 días. O sea, el éxito de poder contener, el éxito de poder actuar, el éxito de poder evacuar a las personas no ha sido un acto al azar, sino ha sido un acto planeado y dispuesto desde la Presidenta de la República, el señor Presidente del Consejo de Ministros, para estar en el momento adecuado y poder garantizar la acción y protección de la población. Segundo evento, como lo ha explicado solamente la Ministra de Transportes y Comunicaciones, ya se ha garantizado la transitabilidad de la zona de la carretera central, que en hora en la mañana estaba en 3 puntos un poco bloqueado por acción del Ministerio de Transportes y de las municipalidades. Se ha podido ya dar la transitabilidad con el grado óptimo para que los productos que vienen de la carretera central se lleven a cabo. Como ustedes han podido ver, el escenario planteado, o sea, el escenario, mejor dicho, entregado por el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, ha abarcado desde Ancón hasta la parte sur, que incluye la parte de Punta Hermosa, Punta Negra, activándose las quebradas correspondientes, y en el transcurso de la mañana se ha activado la quebrada de Chilca y llevando a cabo el aislamiento momentáneo de Pucusana. Se ha tomado las acciones correspondientes en coordinación con la empresa privada a través del Ministerio de Vivienda para que pueda proporcionar maquinaria. De igual manera se ha desplazado la brigada multipropósito. En unos momentos la señora presidenta realizará un sobrevuelo para verificar los trabajos y qué acciones se debe hacer en la parte sur de Lima. Tenemos el reporte del Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología en donde indica que la costa norte de nuestro país está disminuyendo en la intensidad de las lluvias, pero que se está focalizando en la parte sur de Lima. Entonces estamos tomando todas las previsiones. Sin esto se quiere decir de que hemos dejado de lado las necesidades de la costa norte. Estamos atendiendo en prioridad la región de Cajamarca, la región de Ancash, la región de Lambayeque, la región de La Libertad. Hasta el momento hemos desplegado 400 toneladas de bienes de ayuda humanitaria y no alimentaria y no alimentaria. Esas son las acciones que se están llevando y en el marco de las necesidades, como le ha expuesto la señora Presidenta de la República, se ha dispuesto a través del MEF de que se pueda rehabilitar 5 unidades de helicópteros más adicional a la que se tienen. De las 24 hay una parte
llevando a cabo operaciones en el BRAEN y otras que se utilizan para este tipo de acciones en la gestión de riesgo de desastres, y necesitamos levantar 5 aeronaves. Para eso el Ministerio de Economía y Finanzas nos va a proporcionar los fondos correspondientes. Todas las unidades terrestres, navales y aéreas están al servicio de la gestión de riesgo de desastres y para apoyar con todos sus medios, personal y logística, en esta atención de la gestión de riesgo de desastres desde particularmente hace una semana, desarrollando el planeamiento de acciones con la prioridad supra de proteger a nuestra población. Y el balance, ustedes lo pueden ver, y acá termino, no hemos tenido ninguna víctima mortal como consecuencia de la activación de 32 quebradas y 9 con incidencia en la cuenca del río Rico. Muchas gracias. Gracias, ministro. Ministra, por favor. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes con todos los presentes y con quienes nos siguen a través de sus hogares. Informar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación y por disposición de la señora presidenta y el Premier, estamos en todo el territorio nacional atendiendo 24 horas por 7 todas las emergencias en la red vial nacional y proveyendo asistencia técnica con otros gobiernos locales y regionales. En el caso concreto de Lima, hemos logrado despejar los puntos que se encontraban bloqueados en la carretera central en la mañana. Hemos provisto maquinaria para poder hacer esto posible, siempre pensando en la seguridad y en la transitabilidad que todos y todas necesitamos. Así como hemos ido a Lima, en caso puntual, en el sector de Los Laureles, en Chosica, Chaclacayo, lo hemos hecho también en distintos lugares como en Lambayeque, también en Ancash, en Piura. Nos encontramos trabajando de manera permanente y siempre, en el caso puntual de Casma, el restablecimiento de la transitabilidad por el puente Sechín en un tiempo récord para precisamente solucionar un problema que estaba siendo bastante afectando a la población, pero siempre pensando en la seguridad. Nuevamente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones siempre a disposición de su ciudadanía y trabajando de la manera articulada con los demás sectores. Gracias. Gracias, ministra. Ministra, por favor. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos nuestros hermanos y hermanas a nivel nacional. Como bien ya señaló la presidenta, igualmente, junto con los demás ministerios, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento actualmente tiene desplegada 270 unidades de emergencia en 7 regiones del Perú, llámese Tumbes, Piura, Lambayeque, Lima Provincias, Ancash, La Libertad y Cajamarca. Esta movilización es permanente y hemos, como ha venido sucediendo y ya se ha explicado, el fenómeno Yaku ha venido desde el norte hacia el sur. Entonces, los primeros despliegues de maquinaria se han hecho desde el norte y estamos bajando hacia el sur. El día de hoy, a la región de Ancash, se están movilizando 4 motobombas y un hidrojet que se va a poner en operativo. También quisiera informar que el equipo de subsector vivienda está desplegado a nivel nacional para acompañar a los alcaldes distritales en la elaboración de los padrones para poder registrar aquellas familias que se han quedado sin vivienda, ya sea porque estas han sido declaradas como inhabitables o como destruidas. Es importante, y me permito utilizar sus medios para hacer un llamado a los alcaldes a poder determinar ese padrón. Si en ese padrón no podremos activar estos bonos de arrendamiento de emergencia. Está desplegado todo el equipo a nivel de estas 7 regiones para poder identificar y empadronar correctamente a las familias que hoy se encuentran con sus viviendas colapsadas. Asimismo, en el subsector de agua y saneamiento, SEDAPAL ha garantizado el servicio para la región de Lima Metropolitana, exceptuando 2 distritos, el distrito de Villa María del Triunfo y San Juan del Lurigancho. En esos 2 distritos va a haber servicio restringido debido a que, a raíz del Huaico, el Huaico ha obstruido ciertos colectores. Entonces, estos colectores tienen que ser limpiados y se tiene que hacer un trabajo de mantenimiento. Sin embargo,
el servicio no está restringido completamente. Se va a distribuir agua a través de camiones cisternas, agua a través envasada, y también se van a poder activar los pozos de ser necesario. Un llamado a todos nuestros vecinos y vecinas de Lima Metropolitana a, por favor, hacer un uso racional del agua. Es un bien escaso, sobre todo los que vivimos en Lima lo sabemos, y es muy importante, mientras que dure esta activación de las cuencas y en particular la cuenca del río Lurín, tener precaución en cómo usar el agua. Es todo lo que tengo por informar. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Mi solidaridad con las familias que vienen siendo afectadas por estos temas climáticos. Como ha señalado la presidenta, estamos asignando recursos para el fortalecimiento de la capacidad operativa del Estado, de forma que el Ministerio de Defensa opere con 100% con los helicópteros que sean necesarios para atender la emergencia. En lo que respecta a recursos, en este momento solamente los gobiernos regionales tienen 4.339 millones disponibles para hacer frente a la emergencia. Lo que estamos haciendo como MEF y en coordinación con los sectores y bajo el liderazgo de la presidenta y el primer es enviar diferentes equipos técnicos para que apoyen a estas municipalidades a que usen los recursos. Hemos verificado y absolutamente el 100% de las municipalidades que están bajo en una situación de emergencia tienen recursos disponibles para hacer frente a ello. Por eso en este momento hay equipos en Piura, en Tumbes. La idea es que también visitemos entre hoy y mañana Lambayeque, Huaraz, para poder apoyarlos a utilizar sus presupuestos. Igual hay todo el apoyo a nivel del gobierno nacional. Y quiero recordarles a todas las empresas que están operando en zonas declaradas en emergencias que automáticamente ya existe la resolución de superintendencia que prorroga y posterga por 3 meses la declaración y el pago de impuestos, de manera que tengan un espacio suficiente para que puedan recuperarse y atender las necesidades urgentes que demanda esta emergencia. Como Ministerio de Economía ratificamos el apoyo a todos los sectores, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, de brindarles el soporte y los recursos que sean necesarios para atender a la población y empezar a prepararnos ante los potenciales riesgos que puedan venir, en particular el fenómeno del Niño. Gracias, Presidenta. Gracias, Premier. Gracias. Finalmente vamos a inmediatamente, ahora saliendo de acá del COEN, estaremos sobrevolando la zona del sur de Lima para ver el avance de los trabajos que se están realizando. Además, estamos disponiendo que inmediatamente debe estar llegando en 2 horas un cargador frontal y un volquete a la zona de Pucusama y a Punta Hermosa. Seguimos trabajando y no nos vamos a detener. Si bien es cierto, este ciclón Yaku va a pasar, lo que no va a pasar en este gobierno es que tengamos que detener la atención y el apoyo a todas las hermanas y hermanos. Nosotros seguiremos continuando hasta recuperar aquello que se ha perdido, y lo que tenemos que devolver a nuestras hermanas y hermanos es su tranquilidad y su calidad de vida. Muchas gracias. Buenas tardes.